El diputado socialista Salvador de la Encina también ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos ahora entre sindicatos, patronal y gobierno para poder sacar adelante un nuevo decreto de reforma de la estiva. Después de que ayer se rechazara en el Parlamento el que había preparado el Ministerio de Fomento, según ha destacado de la Encina, es la primera vez en la historia de la democracia que se tumba un decreto con el rechazo de la mayoría de la Cámara. Asegura que el gobierno ha actuado de manera lenta, floja e irresponsable en su pretensión de adecuar el sector de la estiva a las exigencias de de Europa, exigencias de una sentencia del Tribunal Europeo que es de 2014 y que en ningún caso dice contempla el despido de trabajadores ni el pago de indemnizaciones con dinero público que alcanzaría los 310 millones de euros, 125 en el caso del puerto de Algeciras. El diputado socialista considera que lo único que hace el gobierno del PP es mirar por los intereses de sus amigos empresarios. Ellos sí que han mirado por los intereses de sus amigos empresarios. Que vienen a hacer negocios, y en España ya son conocidas las privatizaciones del Resol, de Transmediterránea, de Endesa, de Telefónica, donde siempre han terminado, curiosamente, en manos no sólo de amigos, sino exministros del Partido Popular. Amigos de infancia del señor Aznar en su momento y luego de los demás eh, gerifantes del Partido Popular. Y aquí han intentado hacer lo mismo. De la encina señala que sindicatos y patronal se han comprometido a ajustar la negociación al acuerdo, que ya estaba prácticamente cerrado antes de que llegara el decreto ahora rechazado un decreto que ya ha ocasionado el desvío de buques con las consecuentes pérdidas para el puerto algecireño por tanto el socialista no entiende que el gobierno atemoriza a la ciudadanía con el pago de sanciones que conlleva la aplicación de la sentencia europea que según dice además se puede aplazar hasta junio cuando es su gestión la que está ocasionando ya graves consecuencias económicas además pregunta cuánto ha gastado el gobierno en el desplazamiento de efectivos policiales con medios materiales muy costosos, incluidas tanquetas de agua, previsibles desde el día siguiente que se aprobó el 24 de febrero en el Consejo de Ministros, para utilización en la hipótesis de que hubiera habido huelga en el puerto de Algeciras. ¿Cuánto cuesta eso? 200 efectivos que llevan un mes con los medios materiales desplazados. Cuando pase esto, vamos a preguntarle al Gobierno y lo vamos a poner sobre la mesa también porque eso lo pagan todos los españoles, una ciudad que ha sido ejemplo de defensa pacífica de los intereses de sus trabajadores.